¿Cómo estamos hoy? Bien, bien, aquí mire, haciendo unos rines para un cliente que según vienen de lejos y quieren que se los haga al momento. What's up, everybody? I'm Luke with Ride Bikes More, and I am out here in Gardena, California with Felix and his son for a bike shop interview. But before I get started, remember to hit the like button, subscribe, follow, because it makes you feel good. Por ejemplo, de los Twitch Spock, el que era mi patrón, empezó a hacer ese tipo de rines como en los años 90, a principios de los 90. Los hizo para los que jugaban basketball en silla de ruedas, porque siempre le rompían sus rayos, se los rompían cuando estaban jugando. Y cuando mi patrón hizo ese set de rines para un jugador, no le rompieron sus rines, y ahí empezó la historia de los Twisted Spoke. Yo cuando llegué a este país venía con la ilusión de ser chofer, pero pasó algo de que no pude sacar mi licencia. Entonces un primo me recomendó aquí con el de las bicicletas y trabajé 10 años para él. Ahí aprendí este oficio de las bicicletas, y pues me siento a gusto porque al paso del tiempo él me vendió este taller, me lo vendió, y ya fue que empecé yo con mi negocio. Pero cuando empecé el negocio no tenía todo este yonque que tengo. Y es que anteriormente yo restauraba bicicletas Schwinn. Nada más que hace como unos 6, 7 años me invitaron a andar con los BMX, y empecé a andar con ellos, y sigo restaurando Schwinn, pero sigo. Ahora lo que más hago son rines para la comunidad de los BMX. El taller estaba a nombre del papá, del que era mi patrón. Nada más que cuando yo le compré el negocio, le dije que me quería quedar con el nombre, porque me gustó el nombre de Félix. Entonces fue que me quedé con el nombre, y toda la gente me empezó a llamar Félix. Yo le decía, no, mi nombre es Fernando. No, tú eres Félix. Tú eres Félix. Y se me quedó el nombre de Félix. Y del gato, pues se me ocurrió la idea de Félix de Cat. Nada más que tuve que modificar el gato, lo tuve que modificar para no tener problemas. Y ya de ahí se me quedó Félix, y todos me dicen Félix. Muy pocos conocen mi nombre, pero la mayoría Félix, todos Félix. Y a mí me gusta andar con la gente en los writers, me gusta andar con ellos. Y incluso cuando necesitan de mi ayuda, pues ya sea mi hijo Pablo o yo, les ayudamos como si fuera un servicio, nada más para ayudar a la gente que no se quede sin raitear, porque es feo ir a un raite y quedarse tirado, pues sí, y por eso lo hacemos. Nosotros ponemos en los flyers que cualquier bicicleta es bienvenida, no importa el tipo de bicicleta que tengan, nada más lo que tengan ganas de raitear la bicicleta, que tengan buenas vibraciones. Revisen su bicicleta antes de empezar el ride. La verdad, yo ayudo mucho a la comunidad bicicletera. Les ayudo bastante. Cuando vienen aquí a mi taller, yo no les cobro lo que otros talleres cobran. Mi taller no es de 5 estrellas, pero hacemos buenas reparaciones, atendemos bien al público, les damos descuento, les damos, como dicen, un packet deal. Estamos en el 1029 West Gardena Boulevard, en la ciudad de Gardena, California. Solo el sábado abrimos de 10:30 a 7 de la noche. Y si no se nos presenta un raite, cerramos temprano. A mí me encantan las Schwinn. Yo tengo puro Schwinn. Tengo 5 bicicletas Schwinn, y todas las hice clunker. Todas las hice custom, a mi gusto. Tengo una de 1936, otra de 1939, otra de 1962, una de 1979 y una de 1980. La de 1980 la hice con rines 29. O sea, la convertí, la hice custom con rines 29.
y le nombran la Monster Shrine. Para la gente que esté manejando el carro, por favor, cuando vean el grupo de bicicletas que estamos cruzando alguna calle, ténganos paciencia. Uh-huh. Nada más son que unos 3-4 minutos lo que tarda una luz roja para que puedan pasar todos mis compañeros en las bicicletas. Que empiecen a andar en bicicletas, que tengan deseos de andar en bicicleta. Uh-huh. Pues esto es una cosa muy bonita que cualquier persona puede hacer en cualquier tipo de bicicleta, en cualquier evento. Le mando saludos a toda la gente, a toda la gente, la aprecio mucho. Espero que escuchen mis saludos, todas. I'm Luke, and I could not have said it better. And we are out. Yeah.